Good evening. Hi, teacher. Good evening. Hi, good evening, Roger. How are you today? Pretty good. Pretty good. That's excellent. How are you doing today, Claudia? Good evening, maestra. Good evening. How are you today? Very good. Very good. That's nice. What about you, Vladimir? How are you today? Hi, teacher. It's fine. Hi. Okay, that's great. Victor, how are you today? Yeah, I'm fine, thank you. That's perfect. Giselle, how are you today? Pretty good, teacher. That's nice. Alexis, how are you doing? Alexis, are you there? Can you listen us? Ah, it's Alpha. How are you today, Alpha? Fine. I'm tired. Tired? Did you work today? Yes. Oh, wow. At home, or you went to the work? No, I work. Okay, that's good. Well, how are you doing with the platform? ¿Cómo están ya con la plataforma? Yo ya terminé todo. Ya. Ay, a mí me faltó un montón. ¿En serio, Claudia? Ay, sí. Estoy frita, pero es que no me ha quedado tiempo. Híjole, tienen que tenerla para mañana. No es cierto, me voy a desvelar. Sí, porque el último día es jueves. La plataforma va a estar hasta el viernes, me dijeron, pero tienen que tener listo todo para mañana jueves. Ay, no, bueno, ni modo, me va a tocar correr. Sí, le va a tocar. A ver si lo logro. Ahí estamos, escriba por si necesita ayuda con algún ejercicio. ¿Verdad? Okay. Ahí están los compañeros. Si yo no contesto rápido, ellos contestan. Gracias, teacher. Ok. ¿Y los demás? ¿Ya imprimió su certificado, Alfa? No, ahora, hoy sí no tuve tiempo, hoy sí pasé ocupada. No. Hay días que no tengo nada hacer y hoy sí fue de los días ocupados. Así es, a veces se satura. Pero bueno. Okay, so today we finish section 5. Hoy vamos a terminar la sección 5 y vamos a estar practicando las preguntas. Pero primero vamos a ver vocabulario que nos puede servir, verbos, actividades. Eso lo tienen ustedes en la plataforma. Vamos a ver. Okay. Let's watch the video. Ajá, Michelo. Hi everyone. In this class you'll become familiar with vocabulary in order to express activities. Let's start by listening and repeating. He's playing tennis. He's riding a bike. She's running. He's swimming. She's taking a walk. They're dancing. She's driving. They're going to the movies. He's shopping. She's reading. She's studying. He's watching television. Now, your task is to describe the actions from the pictures and form statements in the present continuous. For example, he's playing tennis. She's riding a bike. You should get creative and change the he or she for names of people that you know. For example, Mike is playing tennis. Mary is riding a bike. After you complete this exercise, please share your work.
Okay, that was just vocabulary about activities. And we're going to work with questions, right? That's vocabulary, play tennis, ride a bike, run, sing, take a walk, dance, ride, go to the movies, shop, read, study, watch TV, etc. Those are basic vocabulary that we can use in order to make sentences. That is to make sentences. Pueden hacer oraciones utilizando ese vocabulario que se les presenta en la plataforma. Ok, ayer decíamos con respecto a las preguntas. En todo tiempo les decía existen los dos tipos de preguntas. Yes, no questions y las information questions, que también son conocidas como WH questions. Son dos tipos de preguntas. Cada cual, bueno, tiene su estructura dependiendo del tiempo. Ahorita estamos viendo el presente continuo. Ok, vamos a ver. Hacer preguntas con el present continuous. Si son yes, no questions. Ok, para hacer preguntas de respuesta corta, las yes, no questions, vamos a utilizar primero el auxiliar be. Am, is, are. Luego el sujeto del cual hablaremos, el verbo principal con ing y algún complemento. Finalmente, el signo de pregunta. Veamos, por ejemplo, podemos preguntar acá. Vemos, vemos la fotografía que tenemos ahí, la ilustración, y hacemos la pregunta. Una yes, no question podría ser ¿Is he eating pizza? Vean cómo se sigue la estructura. Primero, el auxiliar be, el sujeto, he, el verbo principal que es eat más ing para hacerlo continuo. Ay. Y luego el complemento, ¿verdad? Pizza. Al final, el question mark, el signo de pregunta. ¿Is he eating pizza? And then you answer, no. He isn't. No, he isn't. He is eating French fries. Está comiendo papas fritas. Okay, he is eating French fries. Podemos hacer otra pregunta. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Están ellos hablando? Are they talking? Excellent. Are they talking? Yes, they are talking. Ahora preguntemos, ¿está ella comiendo? Is she eating? Ajá, is she eating? No, she isn't. Okay, very good. Y podemos usar los nombres también, como decir, Is Mr. Obama eating pizza? Is Mr. Obama drinking coffee? For example. Yeah, we can create many questions following this structure. Les voy a ir pasando las slides para que ustedes hagan preguntas. Acuérdense que ahorita estamos ejercitando yes, no questions. Veamos la foto ahí. Escriban una pregunta en su cuaderno, lo que se les ocurra, siguiendo la estructura. Primero, am, is, are, sujeto, verbo principal con ing y puede complemento. Y al final, el signo de pregunta. That's Nicolás. Ready? Pero puedo formularla, por ejemplo, is he shopping popcorn? Y creo que así se dice, palomita. Buying, ajá. Is he buying popcorn? Sí. Is he buying popcorn?
That's excellent. Okay. Roger, so your question is he buying popcorn? ¿Qué es buying? Comprando. T-shirt. ¿Y cuál sería el verbo de vender? Selling. Se escribe S E L L. Sell. S E L L. Okay. Ajá. Y como continuo vendiendo sería agregarle ing selling. Is he selling popcorn? Okay, so volunteers. Claudia. Teacher, ¿qué significa shopping? Comprar. Y la otra que me dijo, wallet. Buying, comprando es, también, yes. O sea que se pueden utilizar las dos. Sí, en algunos casos, ya les explico. Okay. Another volunteer? Teacher. Teacher, y podría ser, is he in the cinema? Está correcto. Is he in the cinema? Solo que ahí me está preguntando si él está en el cine. Yes, es una en presente simple. Queremos utilizar el ing. Víctor. La mía es, is Nicolas Cage cooking popcorn in the movie? Okay, excellent. Excellent question. Another? Yo puse, are you cooking popcorn? Okay, excellent. Yo me fui lo más fácil, le puse, is he eating popcorn? Is he eating popcorn? Okay, excellent. Todos hicieron bien la pregunta, siguiendo la estructura. Vamos a ver esta. Ahora los dejo que se inspiren ahí con esta. Yes, no question. Look at the picture. I think it's tortilla soup. It's delicious. Victor, you have a question or you finish? I am finished. Okay, ask your question. Is Dwayne Johnson eating a breakfast? Okay. ¿Quién le quiere responder? Ahora van a responder también. Excelente, la pregunta está bien formulada. Pregúntele a alguien, Alfa, Vladimir, Mónica. Vladimir, is Dwayne Johnson eating a breakfast? Is she isn't. No. It's he. It's he. Yes, he. No? It's not. No, he isn't. Ajá, porque sopa para desayuno, ¿no, verdad? No, he isn't. Okay, Roger. Is he waiting for lunch? Is he? Waiting for lunch. Waiting for lunch. Sí. Excellent. Excellent question. ¿A quién se la hace la pregunta? A Playtest.
Okay. Is he waiting for lunch? Perdón, ¿cómo es? Is he waiting for lunch? Is he waiting for lunch? ¿Está esperando el almuerzo? ¿Está él esperando el almuerzo? No. No. He isn't. No, no, he isn't. Excellent. Uh-huh. Excellent. Okay. Another volunteer? Vamos, otro voluntario. No volunteers? Yo. Okay, Alpha. Is he eating soup? Is he eating soup? ¿A quién? ¿A quién le pregunta, Alpha? A Roger. Okay, Roger. Is he eating soup? Yes. He is. Excellent. Yes, he is. Very good. All right, let's move. Yes, no question. Ahí los dejo que se inspiren. Okay, les decía, la diferencia entre shop y buy, digamos que buy, cuando usted utiliza buy, es específico, tiene que mencionar el qué. Buy popcorn, buy a house. En cambio, cuando usan shop, es como general, no específico. I am shopping, y ya. Usar buy especifica el qué. Tiene que seguir de qué. ¿Qué es lo que compra? Esa es la única diferencia. ¿Podría ser, are they buying in the pharmacy? Yes. Are they buying in the pharmacy? No especificamos el qué, solo el lugar. Sí, se puede. Puedes, es una opción. Ya terminó la tarea, Roger. Okay, Roger. Ask the question to one of your classmates. I'm Vladimir Romero. Hola. Are they buying in the pharmacy? Yes, he is. They? No. Yes, they are. Excellent. Yes, they are. Another volunteer? Victor. Are they talking about the movie? Are they talking about the movie? ¿A quién le pregunta? Are they talking about the movie? Alpha. Alpha? No, they isn't. ¿Con they usamos? No, are they? No, they aren't. Ajá. No, they aren't. No, they aren't. Very good. Another volunteer? No more volunteers? Okay. Let's move. Look at the picture and create a question. Okay, Roger.
No, hice una. Is he wearing sunglasses? Is he wearing sunglasses? Excellent. Is he wearing sunglasses? Por aquí está. Aquí se la hace la pregunta. Is he wearing sunglasses? Alfa, is he wearing sunglasses? Yes, they aren't. They are. No, yes. Sí, los dos están usando lentes, se podría decir yes, they are, pero Roger preguntó solo por él, ¿verdad? Is he? Ah, is he. Is he wearing sunglasses? Yes, isn't. Is. Yes, he is. Is he is. Yes, he is. Okay. Yes, he is. Let's continue. Another volunteer? Victor? Are they in the shopping? Are they walking in the back tree? Okay. Are they walking? ¿A quién le pregunta, Victor? Cindy Alvarez. Okay, are Cindy. Are they walking in the back tree? Are they walking in the back street? Cindy. Okay, let's ask another person. Roger, entonces. Okay, Roger. Are they walking in the back street? No, they are not. No, they aren't. Okay, Cindy, do you have your question ready? Cindy? Hola. Do you have a question? No, no, ya la dijeron aquí, iba a decir. Ah, okay, le ayudaron. Are okay, they Ernesto? In the shopping? Are they shopping? Ernesto? Are they shopping, Ernesto? Yes, they are. Yes, they are. Do you have a question, Ernesto? ¿Escribió alguna pregunta? Sí. Okay. Are they running? Are they running? ¿A quién le pregunta? Claudia Lizette. Okay, yes, yes, they are. Excellent. Now, let's move to another picture. Okay, Roger. Tenía otra, pero si no, pase a la otra, pero te no, había hecho okay. Una más. Haga la otra, Roger, haga la otra. Solo ayúdeme a saber cómo se pronuncia sombrero, es hat. Hat, ajá, hat. Okay, entonces es, is she wearing a hat? Is she wearing a hat? ¿A quién? Cindy. ¿Cómo fue? Is she wearing a hat? Yes, she is. Yes, she is. Very good. Excellent job. Okay, now let's move to the WH questions. Ahora vamos a hacer WH questions, que también son conocidas como... Information questions. Estas no las podemos responder con yes ni con no, sino que tenemos que dar información, ¿verdad? Estas, la estructura es similar a lo que hemos estado viendo. Ok, nada más que vamos a empezar la pregunta con una WH word. ¿Recuerdan cuáles son las WH words? Why, what, where, when, how, uh-huh, yes, which, who, uh-huh. Entonces, en este tipo de preguntas, la estructura es, primero vamos a escribir la WH word, dependiendo de qué es lo que queremos preguntar. Luego, el auxiliar be, quiere decir am, is, are. Luego el sujeto, luego el verbo principal más ing, y luego pues podemos poner un complemento.
y al final el signo de pregunta. Y aquí tenemos un ejemplo para que vean cómo sigue la estructura. Por ejemplo, tenemos la WH word es where. Verbo to be are. El sujeto es they. El verbo con ing, shopping. Where are they shopping? ¿A dónde están ellas comprando? Where are they shopping? They are shopping in the supermarket o in the market. Okay, they are shopping in the market. Podemos preguntar, ¿por qué están comprando? Why are they shopping? Because they need food. Necesitaban comida. Because they need food. Etc. What are they shopping? Podría ser otra. ¿Qué están comprando ellas? What are they shopping? Oh, they are shopping groceries. They are shopping food. Ok, vamos a hacer ejercicios formulando WH questions. Ahí les dejé la fórmula para que siguiendo la fórmula y viendo la fotito que está ahí, hagan una WH question. Yeah. ¿Sí? Yo tengo una consulta. ¿Cómo se pronuncia cuando uno quiere decir quién? ¿Who? Así who. Es. Yeah. Who. Sí. Who. Ok. Who. Who. Thanks. Y cuando hablamos de que decimos what, ¿qué es qué? El be y el sujeto, ¿cuáles serían? Porque estamos hablando de qué, de algo. Es que el be depende del sujeto. Por ejemplo, si yo quiero preguntar qué están haciendo ellos, si el sujeto es ellos, entonces voy a usar what, are, are. Ajá. Dependiendo si cómo, perdón, dependiendo de cómo nosotros lo relacionamos, así vamos a poner el be. Exacto. Por ejemplo, si aquí el sujeto es... si el sujeto, yo me baso en él, digamos que él se llama Marcos. Y yo quiero saber a dónde está Marcos corriendo. Como el sujeto va a ser Marcos, Marcos es él. Cuando me refiero a él, utilizo is. Si en mi pregunta, el sujeto son ellos, Marcos y Cindy, entonces, el sujeto es ellos, entonces el verbo to be va a ser are. Por ejemplo, yo quiero preguntar qué están haciendo ellos. Voy a usar what, pero el verbo to be no va a depender de la WH word. El verbo to be va a depender de cuál sea el sujeto. Si el sujeto es yo, voy a utilizar am. Si el sujeto es ella, Cindy, María, Lupe, entonces es is. Si el sujeto es un caballero, voy a hacer is. ¿Ok? Si el sujeto es una cosa, entonces es is también. Si el sujeto es tú o ustedes, el verbo to be será are. Lo mismo si es nosotros o ellos, we, they. Entonces esto es are. Ok, muchas gracias. Ok, you're welcome. Cualquier pregunta ya saben, no se queden con la duda, hagan la pregunta. Ok, ready with the questions? Yo tengo una, pero no sé si está bien. Vamos a ver. Sería, why they're running in the beach? Why or where? Why they're running in the beach? Why are they running in the beach? Why are they running in the beach? Okay. Why are they running in the beach? ¿Por qué están corriendo en la playa? Está bien. Why are they running in the beach?
a volunteer to answer? ¿Algún voluntario para contestarla? ¿Víctor? Where are they training? Where are they training? Ah, esa es otra pregunta. Where are they training? ¿Quién la quiere responder? No respondimos la anterior tampoco. Bueno, voy a responder yo. They are training at the Golden Gate. Yes, that's right. Okay. Another volunteer? Yo puse. Yo. ¿Puedo contestar? Okay. They are in San Francisco. They are in San Francisco. Okay, excellent. They are in San Francisco. Another volunteer? Yo. Okay. Are they exercising in the morning? Are they exercising in the morning? Uh-huh. Esa es una no. Yes, no question. Uh-huh. Me faltó. ¿Mm? Qué bueno. Oh, perdón, es cierto. Aquí lo confundí. Tenía no, que ser con el W. Está bien. Con el... Ajá, está bien, pero... Sí, 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 pero lo hice al revés, estamos lo siento, sí. Estamos la... Uh-huh. Sí, está, sí. Confundí la pregunta, pero... La estructura, pero... ajá. Y se podría hacer una oración, una pregunta, perdón, con... How often are they running? ¿Qué tan seguido están ellos corriendo? How often are they running? Sí se puede. Okay. Uh-huh. Okay, let's look at this one. Hagamos una WH question con esta imagen. Aquí tenemos a dos personas. Creo que van entrando a la iglesia. Where are they walking? Okay, volunteers. Podría ser, where are they entering? Where are they entering? Ajá, ¿a dónde están entrando? Excellent. They are entering to the church. Ajá, they are entering to the church. Good. Another volunteer? Victor? Consulta más. How are you traveling to Suchitoto? Excellent. How are you traveling to Suchitoto? Okay, traveling by bus. Okay, la pregunta. Cuando nos referimos a un sujeto, ¿cómo lo ponemos? Le ponemos is siempre. Is. Por ejemplo, si nosotros lo queremos hacer, por ejemplo, hablando de la iglesia y no de ellos. Mm. O hablando de alguna cosa. Por ejemplo, casas, iglesias, ¿cómo formulamos la pregunta? ¿Es is que se va o is it? Is it? El it, si yo digo it, ya no menciono iglesia. Por ejemplo, si yo quiero preguntar ¿a dónde está la iglesia? Where is the church? Where is the church? ¿Dónde está la iglesia? Pero si ustedes ya ven la iglesia, la están viendo, entonces no necesito mencionar la palabra church. Entonces solo quiero preguntar, ¿dónde está? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Where is it? ¿A dónde es eso? Where is it? Uh-huh. Ok, gracias. Where is
Where is, ¿cómo dijo teacher, perdón? Where is it? Okay. ¿A dónde es eso? O sea, por ejemplo, usted me enseña la foto y veo qué bonito. Wow, where is it? It's in Suchitoto. ¿A dónde es eso? Es en Suchitoto. ¿Ya? Yeah? That is simple present, pero esas sí ya son en presente simple. Eso lo vamos a ver en el otro módulo, creo. Okay, let's move and make other questions. I think, okay, another WH question here in this picture. ¿Cómo se pronuncia teatro, teacher? Teacher. ¿Alguien sabe? Yes, Roger. ¿Cómo se pronuncia teatro en inglés? Theater. Theater. Yes. Okay. Podría ser una pregunta, where are they dancing? Excellent. Where are they dancing? Uh-huh. They are dancing in the theater. In the theater. Okay. Uh-huh. Excellent, Roger. Victor? What are they doing? What are they doing? Uh-huh. What are they doing, Roger? What are they doing? They are dancing. They are dancing. Excellent. Ernesto? Who are singing? Ah, who are? Singing. Cantando. Okay, who are singing? Ah, ¿quiénes están cantando? Who are singing? Excellent. Who are singing? Ah, solo que who? Uh-huh. Who are singing? The children are singing, probably. Okay, we have another picture here. A WH question. Any idea? Finished? Okay, Victor. Why are they taking a photo? Oh, why are they taking a photo? A selfie. Ah, okay. Because they look fantastic. Awesome. Because they look awesome. Okay, good. Another question here? Nobody else finished? Okay. Está costando, teacher. Con las WH. Uh-huh. No, es que cuesta generar la pregunta en base a la foto. Mm-hmm.
¿Cómo sería la pregunta? ¿Qué están celebrando? Víctor. Yo puse where are we celebrating the Susan's birthday. Ah, where are we celebrating Susan's birthday? At a discotheque bar. Parece que están en una discoteca. That's excellent. Está muy bien formulada la pregunta. ¿Alguien más? ¿Cómo fue la pregunta? Can you repeat, Victor? Where are we celebrating the Susan's birthday? Uh-huh. Where are we celebrating Susan's birthday? ¿A dónde están celebrando el cumpleaños de Susana? Uh-huh. ¿Podríamos preguntar qué están bebiendo? ¿Cómo sería la pregunta? ¿Qué están bebiendo ellos? What are they drinking? Ajá, excellent. What are they drinking? ¿Qué están bebiendo ellos? Creo que vino. They are drinking wine. Ajá. T-shirt, y se podría también estar how is she wearing today? What? ¿Qué está vistiendo ella ahora? ¿Sí? What is she wearing today? She is wearing a dress. A mini dress. Okay. And I think that's the last one. Esa era la última. Okay. You did a very nice job here. Hicieron un muy buen trabajo con las preguntas. Ahora vamos a ver. Esto es un quiz. Quiero bajar este volado. Okay, aquí hay un quiz del presente continuo, de lo que hemos visto. Eso, en su cuaderno, solo van a ir anotando el número uno, respuesta. Número dos, respuesta. Por ejemplo, tenemos, este es solo para ver como un resumen de lo que hemos aprendido. No es evaluado, es solo un ejercicio más. Por ejemplo, en la número uno, en donde están los tres puntitos, A, B o C. Número uno, I am watching TV and my brother a book. ¿Cuál sería? Reading, is reading, or reads? Reading. La A. Is reading. Is reading. Ajá. Verbo to be is. Más el verbo principal con ing. Entonces, la uno, la respuesta es B. I am watching TV and my brother is reading a book. Okay, so number one, letter A. Solo escriben uno A. La dos, la tres, la cuatro y así. Luego voy a subir otra vez para que vean la nueve y así vamos a ir. La uno ya la hicimos. Vamos con la dos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Voy a bajar después en un ratito. Thank you.
Majo. María José. ¿Puedes subir un poquito más la pantalla, teacher? ¿Finish? Ah, ya, pero no, no, pero. Me falta la 9 y la 10, no la veo. Ok, la 9 y la 10. Tenemos que subir, pero no sé si ya todos terminaron la 8. Yo sí, okay. Solo la de arriba falta. Vamos,
para arriba. Ok. Very lovely. Oops. Oops. Who's daddy? Who's daddy? Who's daddy? It's very lovely. Who's daddy? What are they doing? They don't. Do they don't? Are they doing? Yes. In the years, are they working now? No, they aren't. Maybe it's just la cuando salgo a la cara, primero, ahí es donde teacher. Yes. En la número 9, ¿qué significa? Oops. Oops. Upstairs. Upstairs es cuando nos referimos arriba, en, como en un segundo piso. Por ejemplo, si usted está en un lugar de dos pisos, digamos que usted está en la planta baja y de repente oye que arriba hay mucho ruido, sería it's very noisy upstairs. Hay mucho ruido ahí arriba. Finished? Yes. 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 15 and 16? Yes. 15 y 16 igual. No, no. Yes. Finished? Yes. Yes. Okay, let's check your answers. Vamos a chequear las respuestas a ver cómo les fue. Okay, aquí están las respuestas. Number one, it's letter B. Number two, A. Number three, A. Number four, C. Number five, B. Six, A, 7, C, 8, C, 9, A, 10, A,
11A, 12B, 13A, 14B, 15C, and 16C. Me equivoqué en dos. ¿Solo dos? Igual yo. Ok, pero si solo son dos, ups, nada. Solo me equivoqué en una. En la 16 me equivoqué, yo le puse B. Wow. En la 16. Una, dos. En la 9 me equivoqué. Les ninguna tuve mala. Wow. Si no tuvo ninguna mala es 10. Si solo falló en una, 9.4. Si falló en dos, 8.8. Si falló en tres, sería como un 8.1. Y así van. Yo tuve 11 buenas. Salí mal. ¿Cuántas buenas? 11. ¿11? Sí. Casi 7. 7, digamos. Es bueno, también es bueno. Es raspado. Primera vez que ven el este, present continuous. Acuérdense que esto se vuelve a repetir y si ya la primera vez que usted estudió el present continuous se sacó 7, la segunda que veamos este tema va a llegar al 10. Porque todo se repite, estos temas se repiten. Ok. Bueno, ya es hora de terminar esta clase. Vamos a seguir mañana. Mañana, si quieren, vemos aquí para ver en cuáles se equivocaron y ver qué pasó. Como para hacer un retroalimentación y vamos a hacer repaso también el día de mañana. Ok. Ok. Muy bien. Okay, guys, thank you for sharing today's session. See you tomorrow. Sleep well and take care. See you tomorrow. God bless you too.